Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, con la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, heredero juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y parió fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena invulnerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto, tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber la celestial, con lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por la fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Por la fe José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esta mirra vais a más, indayaba y silla lava y celebes, benzolaba y silla baba así.
por la fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, porque miraba la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios fueron sumergidos. Por la fe cayeron los muros de Jericó por rodear los 7 días. Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltara contando de Gedeón, de Baral, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Exhalaba Siti Bissama, Orrabai Siti Mansuli Bixe, Bensikirrabai Siti Bixi Timahai Siti Bixi. Ay, Rabasi, te veis a la vais, te veis a la lava. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron su muerto por resurrección. Uno fueron estirados, no aceptando el rescate, para ganar mayor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá, cubierto de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Aleluya.